¿Está muerto o qué? Vacía, vamos. Sangre de oro, el grado de muerte. Creo que le rompieron el cuello. Escuchen, ya se lo conté todo al teniente. ¿Puedo ir a casa? Soy del comité de investigación. Vuelva a contármelo todo y se podrá ir a casa. Le llevaron del jardín Hermitage como si estuviera borracho. Había dos hombres, uno muy flaco, y me sorprendió cómo pudo llevarlo. El otro se puso al volante y se fue. Su nombre era Boris. ¿Le conoce? No. El flaco le llamó en plan, Boria, ven aquí. ¿Acaso oyó o vio algo más? Llevaban trajes negros, como para ir a un funeral o a una boda. También tenían zapatos negros, lo noté cuando me tumbaron en el suelo. ¿Apuntó la matrícula? De la matrícula no, pero el carro quizá podría identificarlo. Señor teniente, ¿intentamos localizar el carro? ¿Cómo es? Un sedán extranjero de color plateado con Osiris escrito. Un sedán plateado. Salió del Hermitage a... ¿A dónde? Hacia allá. Hacia el anillo de bulevares. Si recuerda más cosas, llámeme. Puede irse. Gracias. Hemos marcado el plan de intercepción. Bien. Hay que enterarse de por qué llevaban trajes negros. ¿Has cambiado tu trabajo? ¿Dónde trabajas ahora? En el comité de investigación. ¡Qué original! Me pregunto qué haces ahí, sin estudios de derecho. Soy asesora. ¿Te imaginas? En el ámbito de la cultura y la historia. Vaya, ¿también investigan asuntos de esos? Vale, espero que estés mejor en tu nuevo trabajo. ¿Y en tu nueva cocina? ¿Tienes tantas cosas nuevas en la vida? Sí, nos hemos mudado. ¿Todos juntos? ¿Tu suegra también? No, Reiser Geibna se quedó en el otro piso. ¡Dios! ¡Ni han pasado 10 años! Por lo que he entendido, con tu nuevo trabajo no podrás venir pronto, ¿verdad? No hemos tenido ningún espectáculo, solo unos ensayos. Hace mucho que se fueron todos. La última llave la entregaron a eso de las 10. ¿Ha salido alguien con un traje negro? No, no está permitido salir con la ropa de aquí. Solo se usa para salir al escenario. No dejamos salir a nadie con los trajes de aquí. Me refiero a trajes comunes, una chaqueta y pantalones negros. Creo que no. No somos un banco. Ya veo. Adiós. La víctima fue identificada por las huellas que encontramos en su pasaporte biométrico. Marchenko Yaroslav Vasilievich, un propietario de una serie de casas de empeño en Moscú y su alrededor. Vivía cerca del jardín Hermitage. Tenía un piso bueno y un carro caro. Justo como nos gusta. Aquí. Le rompieron el cuello a una persona rica. No tenía dinero ni documentos cuando la encontramos. Es posible que le hayan robado. Espera, ¿tiene un hijo? Sí, Koronov Matvey Yaroslavovich. Lleva el apellido de su difunta madre. Espera, estuvo 5 años en la cárcel.
Por el artículo 162, por atraco. Ya hemos invitado a Kononov a la identificación de su padre. Hemos identificado la matrícula del carro en el que huyeron los dos hombres. ¿Qué pasó con el plan de intercepción? Al final no tuvo éxito. El carro salió de Moscú por la autopista y desapareció de las cámaras en algún lugar entre Nikolsky y Saltoskia. ¿Quién es el propietario del carro? Este, Boris Inyov, un empresario. Ahora le estamos buscando, pero de momento no tenemos ninguna idea de dónde puede estar. En una de las cámaras del jardín Hermitage se ve que un par de personas llevan a Marchenko. Se ve la cara de uno de ellos, es Inyov. El otro se agachó, así que no se ve bien. No se puede saber de dónde viene. Mira, estos dos llevan trajes bonitos, como si estuvieran de fiesta. Pero mira la víctima, tiene una camisa desbotonada. Y le falta un calcetín. ¿Quizás tuvo una cita? ¿Con una chica? Sí. Entonces buscad a la chica. ¿Pero quieres funcionar de una maldita vez? Sí. ¿Puedo? Sveta, no vuelvas a llamar a la puerta y preguntarme, ¿puedo? Sí, puedo. Ahora también es tu despacho. Tienes que abrir la puerta con los pies. Perdona, Yura, por distraerte. No te perdono. Deja las formalidades. Vadim me pidió que estudiara un caso sobre la muerte de un especialista de arte. Leonid Alexandrovich Ermolaev, de 80 años. Sí, creo que me suena ese caso. Se murió de un ataque al corazón cuando unos ladrones irrumpieron en su casa. Luego rebuscaron toda su casa, pero no encontraron nada. Creo que estaban buscando un escondite. Sí, exacto. Cuando registraron la casa, encontraron un escondite en la pared. El escondite estaba vacío. Parece que Vadim te dio un caso difícil de resolver. ¿Qué me querías preguntar? ¿Dónde podría ver los resultados de las pruebas de peritos? Ah, sí, eso te lo dirá nuestro criminalista, Renat. Despacho 8, en la primera planta. Gracias. De nada, señorita. Es usted muy amable. El escondite era 75 de largo, 60 de alto y 13 de profundo. ¿De centímetros? Correcto. Aquí se dice que en la parte inferior y lateral del escondite hay restos de lino, tiza y caseína, incluso de óleo. ¿Se sabe el trazado de estos restos? Vamos a ver, en el lado inferior son de 683 milímetros y en el lado lateral 521 milímetros. ¿Le parece bien? Maravilloso. 683 por 521 milímetros. Ahora sabemos las dimensiones del cuadro. ¿Del cuadro? Claro. Lino, tiza y caseína. Se trata de un lienzo emplastecido. Encima había óleo. En el escondite había un cuadro. De acuerdo. ¿Para qué necesitamos las dimensiones del cuadro? Las dimensiones de cada cuadro son únicas. Son como las huellas dactilares. Basándonos en sus dimensiones, se puede saber qué tipo de cuadro es y quién lo dibujó. Svetlana, necesito su ayuda como mujer. Perdone, Vadim Romanovich, no le entiendo. Ha sido asesinado un propietario de casas de empeño. Me gustaría que me explicara por qué estaba vestido de manera tan rara. El inmueble de inversión de la Sociedad de Seguros de Rusia. No veo la conexión entre esto y eso. El inmueble de inversión de la Sociedad de Seguros de Rusia está lleno de símbolos de masones. Ahí hay murciélagos, cocodrilos, salamandras, por no hablar de compases. La escultura en la hornacina enseña a una persona a la que le convierten en masón. Se trata de la iniciación en el primer grado. Es posible que a los propietarios de las casas de empeño solo los conviertan en el primer grado. ¿Cómo lo sabe? Como mujer, puedo ver que su ropa está desordenada, pero yo no diría que hubiera tenido una cita con una mujer. Este desorden tiene cierta lógica. La camiseta está desabotonada hasta la mitad, como si le hubieran desnudado un hombro. Una manga está enrollada. En cuanto a los zapatos, uno está puesto bien, mientras que el otro estaba puesto con prisa, sin calcetín. ¿Qué lógica tiene esto? Solo tiene un lado desnudo, el izquierdo, que simboliza el corazón abierto de la persona consagrada.
Así es como está la persona a la que consagran en masones. ¿Son así las personas a las que ya han consagrado? No. Los que consagran normalmente llevan trajes negros y tienen delantales de masones. Esos no tenían delantales puestos. Es una versión muy interesante, pero algo fantástica. ¿Por qué no preguntamos a los propios masones sobre Marchenko? ¿Dónde los buscamos? ¿Hay muchos masones entre sus amigos? ¿Sí? ¿Has venido? Disculpen. Parece ser mi padre. No puedo decir nada más. La última vez que lo vi fue hace 20 años. ¿No mantenían ningún contacto? No. Nos abandonó a mí y a mi mamá. Yo no quería saber nada de él. Mi mamá me crió sola. Tenía 3 trabajos. Por eso murió a los 50. Oiga, ¿ahora tendré que enterrarle con mi dinero? No tengo suficiente dinero. ¿No tiene trabajo? Trabajo como obrero en almacén, así que gano poco dinero. Usted es el familiar más cercano del fallecido. El propietario de casas de empeño. Así que es su único heredero. ¿Esos millones me devolverán a mi mamá? ¿Por qué me mira así? Ah, soy el heredero. Entiendo. Y además se habrá enterado de que estuve en la cárcel. Claro, los que han estado en la cárcel son los primeros sospechosos. No siempre. ¿Dónde estaba usted a las 11 de la noche? En casa. ¿Solo? No, pero ¿qué diferencia hay? Estuve toda la noche con Dasha. ¿Quién es Dasha? Mi novia. Puede hablar con ella. Hola. Te veo muy guapa. Tú también, Cristina, te ves genial. Bueno, mi trabajo me requiere tener un buen aspecto. Voy a los salones de belleza como si fuera el trabajo. Después tengo baños de barro. En la uni siempre pasabas desapercibida. Todos alucinaban porque Dryomovov te eligió a ti. Pero ahora... ¿Es el efecto embellecedor del divorcio? ¿Quién te contó sobre mi divorcio? Bueno, todos conocen a Dryomovov. Y todos saben todo de él. Venga, cuéntame, ¿por qué de repente me necesitaste? ¿Estás buscando un hombre nuevo? ¿De nuestro círculo de amistades? Sí, busco un hombre. No necesariamente de su entorno, tiene que ser más... ¿Quieres subir la categoría? Qué astuta eres. Ya decía yo que no eras tan sencilla. Lo necesito por trabajo. Hablando de trabajo... Están buscando una persona que pudiera evaluar la autenticidad de un cuadro. Desde la uni no lo he hecho, así que en primer lugar pensé en ti. ¿Has cambiado el número? Sí. Muchas gracias, pero no estoy para ello. ¿La persona de la que te hablo es masón? No lo cuenta nadie, pero todos lo saben. Vive en el centro de Moscú. Mi marido y yo a veces vamos a su casa. Es un pájaro gordo. No creo que sea de tu estilo, pero al menos ganarás dinero. ¿Cómo se llama? Qué animada te veo. Alexander Nikitich Polsky. ¿Qué tal? ¿Le llamo? Todas las personas con negocio tienen enemigos. Por eso Yaroslav tenía guardaespaldas. Íbamos a todas partes, menos a su piso. ¿Cuándo vio a Yaroslav por última vez? Ayer por la noche. Primero me dejó ir a mí, luego a su chofer. Y se quedó en casa. Yo me fui a la casa de campo de mi mamá. Por cierto, olvidé tirar el billete de tren. Hoy volví a la ciudad y vine de inmediato aquí. ¿Entonces le acompañaba a todos los sitios? ¿Incluso si quedaba con una mujer? Solo tenía una, Elia. ¿Cuándo se vieron por última vez? Hace un par de días en el jardín Hermitage. ¿Qué hicieron ahí? Nada especial, simplemente dieron un paseo y cada uno se fue a su casa. Elia no vivía con él.
Le alquilaba un piso en la calle Begovaya. Muchas gracias por regalarme su tiempo. Pase por aquí, por favor. Veamos, este es el primer cuadro. El pintor es desconocido, holandés. Siglo XVII. No. Pero si aún no abrí el cuadro. No puede ser. Las dimensiones del cuadro son diferentes. Los holandeses nunca utilizaban bastidores de este tamaño. El lienzo es de fábrica. Fue hecho como mucho al principio del siglo XX. Según la técnica pictórica, fue dibujado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este símbolo no apareció antes de mediados del siglo XX y semánticamente está vinculado con Rusia, no con Holanda. ¡Bravo! El pintor es desconocido, pero el cuadro viajó del siglo XVII al siglo XX. Yo mismo tenía mis dudas en cuanto a su origen, pero usted las confirmó con excelentes argumentos. ¡Bravo, bravo! ¿Vemos el siguiente cuadro? De acuerdo. Por aquí tenemos un trabajo de un pintor conocido, salvo que sea falso. Lo que más me interesa es la autenticidad del cuadro. A primera vista parece ser Nicolai Guy. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Se consideraba desaparecido. Vi las descripciones de los cuadros perdidos de Guy y uno de ellos se parecía a este. Nicolai Guy lo dibujó cuando conoció a León Tolstoy. Dios mío, ¿de dónde lo tiene? Lo compré en una casa privada de subastas. Me costó bastante dinero. ¿Son las dimensiones de este cuadro 521 por 683 milímetros? Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Cuándo lo compró? Hace aproximadamente un mes. ¿Pasa algo? No. Todo coincide. No sé, no hemos encontrado nada masónico en la casa. Pero pregúnteselo a él. Lo hablamos más adelante. ¿Luego volverá al comité? Bien, de acuerdo. ¿Se enteró de algo, Sveta? Dice que ha encontrado un masón de verdad. Aún no le ha preguntado sobre Marchenko, pero al menos ha encontrado el cuadro de la casa de Volsky. Espere. ¿El mismo Volsky? Eso parece. Ah, ¿en serio? Tiene miedo de entrar en su despacho, pero no de hablar con personas de esta altura. Ha encontrado un cuadro que estaba en el escondite de aquel especialista de arte, Yermolaev. ¿Es decir, Volsky mató a Yermolaev? No lo creo. Además, los ladrones no encontraron el escondite. Ah, qué pena. Sería bueno arrestar a una persona así de importante. La gente normal sueña con su autógrafo y tú solo quieres tomar sus huellas dactilares. Verá, Svetlana, me gustaría elogiarla por su gran profesionalismo. Estoy impresionado por su trabajo. Alexander Nikitovich no cobra por ese tipo de trabajo. Ni lo intente hacer. Lo entiendo, yo mismo no estoy cómodo ofreciéndole dinero a una empleada del comité de investigación. Pero tiene que haber una forma de agradecerla. Aunque fuera un café. Por favor. Por lo que veo, ¿se ha informado sobre mí? Sí. Como remuneración, me gustaría hacerle una pregunta. Sí, adelante. Entiendo que no puedo hacer una pregunta directa, así que empezaré desde lejos. Su casa está ubicada en la calle Tripusnui Pereulo. Hace tiempo aquí estaba la casa del Giacomo Mironijin. En el siglo XVI trajo de Egipto a Rusia unos artefactos místicos y descripciones de los ritos. El edificio principal de su finca estaba ahí donde hoy se ubica el Museo de Historia Moderna de Rusia. Así es. Antes era el Club Inglés. Y antes de eso, acogía las reuniones de la primera sociedad de masones. ¿Acaso no es casual que usted se comprara un piso aquí? Parece que usted estudió el tema desde muy atrás, desde el siglo XVI, pero restauró la cadena lógica correctamente. Sí, soy un masón. No hay nada secreto en eso. Hace dos siglos los masones se escondían, pero hoy día hablamos de nuestra identidad abiertamente. Solo que no podemos decir los nombres de los demás. ¿Por qué le interesa tanto? Estamos investigando el asesinato del propietario de las casas de empeño, Yaroslav Marchenko. ¿Marchenko?
¿Le mataron? ¿Lo conocía? Antes de morir, se convirtió en masón. No lo hicimos nosotros. Para empezar, los verdaderos masones nunca matan a nadie. No lo necesitamos. En segundo lugar, la Gran Logia de Rusia le negó a Marchenko acceso a la masonería. Es probable que Marchenko se metiera en una de estas logias salvajes. ¿Masones salvajes? Sí, hay masones así. Se llaman masones, pero oficialmente no están reconocidos como tales. De estos masones, te puedes esperar cualquier cosa. Ellos en concreto tejen intrigas y realizan diferentes ritos raros en la naturaleza. En mi opinión, son verdaderos paganos. Como pequeños niños, se llaman con nombres de los antiguos dioses egipcios. ¿De dónde tiene tanto conocimiento sobre los masones salvajes? Un amigo mío tiene una casa de campo en Saltykovka. Desde ahí puede contemplar todos esos bailes y gritos y luego me los trae en un platillo dorado. Por cierto, pronto los salvajes van a quemar un muñeco cerca de un estanque o algo así. Así celebran el cumpleaños de Osiris. Señorita, estamos haciendo obras. El paso está prohibido. Salga de aquí, por favor. No soy un transeúnte. Soy empleada del comité de investigación. Claro, y Sora y yo somos de la fiscalía. ¿Tiene identificación? Aún no me la han entregado. Pues cuando la tenga, es bienvenida aquí. Pero ahora mismo, aléjese de la obra, por favor. Es peligroso. Váyase. ¿Tiene una cita? Bonjour, je m'appelle Mireille Jean. Jean Mireille Jean. Soy representante del Festival de Avignon. Quiero invitar el teatro al festival. Vengo a hablar con su director. ¿Mademoiselle? Madame. Ya mismo busco al director. Tiene que estar por aquí cerca, en el escenario. Espere. Oui. Merci. Veamos, Tokarev dijo que era el último portal en esta dirección. Vaya guardaespaldas. Dado que su jefe solo tenía un amante, podría haber memorizado su dirección. Veamos, es la séptima planta. Vamos. ¿Conoces el código de avería para este tipo de puertas? Se abre por su cuenta. Guarda la pistola. ¿Acaso está corriendo a la séptima planta? Eso parece.
¿Es usted Delia? ¡Patrick! ¡Ha venido esa persona! ¡Me quiere matar! Nadie quiere matarla. No toque a Elia. Yo también domino técnicas de karate. Comité de investigación. ¿Estás vivo? Estoy bien. No tientes a la suerte. Levántate. No lo maten. ¿Conoce usted a Marchenko? ¿Qué le pasa? Sí. Vadim, creo que he encontrado el lugar donde convirtieron en masón a Marchenko. Entendido. Voy pronto. Bueno, cariño, está usted detenido. Ante todo, por resistirse a los agentes del comité. Mayor Turbo. Pues sí, hay una chica que anda por aquí. Me imagino que entró aquí desde la casa adjunta. Pero Sora y yo no la hemos conseguido encontrar. ¿Les importa si busco yo? No, adelante. Qué inesperado. ¿Cómo entró aquí? Decidí confirmar o refutar la información de Wolski sobre la relación de los masones con Marchenko. ¿Pero por qué exactamente aquí? Los masones hacen sus ritos en templos, en sitios simbólicos para ellos. Los sitios mundanos no son adecuados para ellos. Por eso pensé, si la consagración de Marchenko tuvo lugar en el jardín Hermitage, entonces solo pudo tener lugar en el templo. ¿Esto es un templo? Claro que sí. Este edificio fue construido por el arquitecto Bogdan Anius al principio del siglo XX. Según los rumores, Anius era masón. Entré aquí y voilà. Estos son los atributos de la consagración en masones. Así que Wolski no me mintió. Marchenko realmente estaba vinculado con los masones. Por cierto, he encontrado algo en la habitación de enfrente. Sí, soy Peter. Putrikov. Pero todo el mundo me llama Patrick. Por Elia mataría a cualquiera. Aunque fuera Polly, solo la tengo a ella. Pero usted no es su único amante. ¿Sabía de su relación con Marchenko? Es un hombre egoísta, un malnacido que abusó de Elia. Pero ella me dijo que no le tocara. Claro que no, dudo que usted le pueda alquilar otro piso. ¿Cuándo fue la última vez que Elia le pidió que usted no le tocara? Me lo pidió varias veces. La última vez... hará unos 3 días. Marchenko y sus guardaespaldas vinieron a la casa de Elia y me encontraron ahí. El guardaespaldas quiso echarme del piso y me sacó de mis casillas. Estaba a punto de cargármelos a todos, pero Elia me dijo que no lo hiciera. Dígame, Patrick, ¿dónde estaba ayer por la noche? Con Elia, claro. Habíamos tenido una sesión de meditación en la colina de los gorriones. Por eso me pidió que la llevara a casa. Elia estaba cansada. ¿Qué? Luego me fui al trabajo. ¿Tiene trabajo? Sí, ¿por qué? Trabajo en un gimnasio de 24 horas. Soy especialista del masaje oriental y acupuntura. Léalo, por favor. Es el protocolo de su interrogación. Si está de acuerdo con todo, fírmelo y escriba que lo confirma. Piotr, o sea, Patrick, usted es masajista, así que sabrá cómo colocar las vértebras cervicales bien. Claro, se trata de poner los brazos bien y relajar el cuello, y luego girar la cabeza bruscamente, pero con cuidado. ¿Tiene problemas con el cuello? Yo no. Pero Marchenko sí. Le mataron rompiéndole el cuello. Según la foto, Marchenko llevaba puesto el mismo calcetín. Por lo visto, lo habrán olvidado con las prisas. Me imagino que Marchenko se encontraba en esta habitación antes de ser consagrado. Probablemente aquí es donde lo mataron. Probablemente, sí. Pero incluso si los masones tenían la oportunidad de matar a Marchenko, ¿qué razón podían tener para querer hacerlo si hasta querían admitirle en su hermandad? Supongo que le querrían admitir sano y salvo y con todas sus riquezas, ¿no?
Así que no creo que hubieran sido los masones. ¿Qué pasa con la habitación con el código secreto? Seguro que pertenece a los masones. Seguro que tienen algo que ver con el asesinato. En aquella habitación no hay ningún rastro de Marchenko. Solo hay un ataúd y unos huesos. ¿Qué pasa si no son ningunos atributos masónicos, sino el decorado de un teatro? ¿Acaso no hay un espectáculo con ataúdes, huesos y barras de pan? Los útiles escénicos normalmente se guardan en un almacén especial, no detrás de una puerta con contraseña. Aparte, ese código es masónico. Lo abrí pulsando la fecha sagrada de los masones. Un minuto, Svetlana. ¿Usted también conoce las fechas masónicas? Primero tecleé el 24 de junio, el día de Juan Bautista. Pero luego tecleé el 27 de diciembre, el día de invierno de Juan el Apóstol. Pero no lo acerté. Luego me acordé que el calendario masónico empieza a partir del 1 de marzo. Así que tecleé 2403 y la puerta se abrió. Hay que reconocer la originalidad de sus métodos, pero los míos son más sencillos. Mire, por favor. Estas cuatro teclas están desgastadas. Las pulsamos y la puerta se abre. Pero de todas formas es una fecha masónica. ¿O una coincidencia? Cualquier versión es posible. Las coincidencias pueden ser diferentes. Por ejemplo, el 24 de marzo es el cumpleaños de mi mujer. Svetlana, ¿viene? Sí. Por favor. Es esa habitación con contraseña. Está alquilada. ¿Quién la alquila? Eso lo deberían preguntar a nuestros jefes. Viene un tal Boris. Deja sus propias llaves en la puerta. Esa puerta lleva a un pasillo con una habitación cerrada. Ayer encontramos un cadáver en el jardín Hermitage. ¿Saben algo de esto? No, no hemos oído nada. Ya veo. Hasta luego. Hasta luego. La versión de los masones es interesante. Hasta que no encontremos a Boris, no la podemos descartar. Por cierto, felicitaciones por encontrar el posible lugar del asesinato. Los expertos lo investigarán más en detalle. Y mientras tanto, tengo un interrogatorio. ¿Han detenido al amante de Marchenko? No solo a ella. Esta foto fue sacada en la casa de Yermolaev. Eso es. El mismo dibujo, una sonrisa con dos colmillos, estaba en el piso de la casa de Yermolaev, encima con pintura dorada que fue aplicada hacía poco. Necesito saber quién hizo ese dibujo. ¿Yermolaev o alguien más? Bueno, no hemos encontrado una pintura parecida en su casa. Es más probable que fueran los ladrones que dejaron ese dibujo. Lo único que no entiendo, ¿para qué dejaron ese dibujo en forma de una sonrisa? No es una sonrisa con colmillos, sino una línea curvada con dos triángulos. ¿Estás segura? Se parece más bien a un gato. Sí, tuve una relación con Yarik. ¿Yarik? O sea, Yaroslav Marchenko. Para mí era Yarik, sin más. Nuestra relación estaba basada en la meditación. Viajábamos al otro lado de la realidad. Ahí se sentía libre. ¿Estaba Marchenko involucrado en algo místico? Era más bien supersticioso, como cualquier otro hombre de negocio. Creía en muchas supersticiones, conocimientos secretos. Solo se comunicaba con la gente exitosa. ¿Es usted exitosa? Yarik creía que le traía suerte. Hasta me alquilé un piso en su barrio para tenerme cerca. ¿Estuvo con Marchenko en el jardín Hermitage? Sí, hace 3 días. Yarik me dijo que tenía una cita importante y me pidió que mirara usando mis habilidades si todo iba a ir bien. Yo sentí algún peligro y se lo dije. Pero por lo visto no me creyó por completo si al final lo mataron. Lo mataron en el jardín Hermitage. Yo le había avisado que no era un lugar bueno. Usted tenía razón, Elia. ¿Alguna vez Marchenko le habló de algunos masones? No, nunca era el tema de nuestras meditaciones. ¿Después de ir al jardín Hermitage, se vio con Marchenko? No. Me prometió llamarme justo después de esa cita. Al final no lo hizo. Enseguida sentí que algo malo había pasado.
También tuve una visión poco antes de que vinieron a mi casa. Unos hombres oscuros alrededor de Yarik. Pero no fueron ellos los que representaban un peligro, sino una persona clara. Parecida a la que estuvo con usted. Bueno, yo diría que mi asistente es una persona muy clara. Solo parecía clara. En realidad emitía algo horrible, gris. Lo absorbía a Yarik y se movía hacia mí. Hasta expulsé un grito y dejé de tener la visión. Me sentí muy asustada. Quise huir y me puse a correr. Luego, de repente, vi a esa persona clara en mi portal. Ya veo. Ya veo. ¿Dónde estuvo usted anoche? En la meditación de la Colina de los Gorriones. Es un lugar de mucha energía. Estuve ahí con Patrick. Hola. Misa, cariño. ¡Mamá! Toma tu patinete y vamos. Es muy plano. Hoy intentó recoger a Misha, su padre, pero como nunca lo había recogido antes y no está en la lista, le pedí su pasaporte, pero no lo tenía con él. Sí, normalmente lo recojo yo. Es extraño que haya decidido hacerlo. Le dije que estábamos fuera. Bueno, póngase de acuerdo con él, por favor, porque no salió muy bien. Está bien, nos pondremos de acuerdo. Hasta luego. Adiós. Oh, camarada investigador. ¿También va a casas de empeño? Sí, claro. ¿Pero qué hace usted aquí? Me han llamado aquí. Están desesperados. Después de la muerte de mi padre, lo tienen todo estancado. Y ahora todo depende de mí. Del heredero. ¿Para qué necesito esos millones? Los necesitábamos cuando mamá trabajaba en tres sitios. Pero ahora... son chacales y no necesito su dinero sucio. ¿Un heredero? Adiós. Matías Yaroslavovich. Menos mal que le pillé. Falta su firma aquí. Aquí. Gracias. Perdone, ¿es usted el señor Glebov, el asistente de Marchenko? Soy el investigador Toropov. Por lo que veo, hoy usted se encarga del negocio. ¿Alguien más? Tengo la sensación de estar sentado encima de una montaña de oro sin saber qué hacer con él. Todo depende del heredero. ¿El heredero no colabora? No, está dispuesto a renunciar a todo por poco dinero. Pero hasta que se haga oficialmente el heredero y lo renuncie todo, habrá pasado medio año. Yo ya necesito tomar algunas medidas porque nos están echando del negocio. ¿Quién? Por ejemplo, Iván Losoboy. Siempre le amenazaba a Marchenko. Solían dividir el poder en Moscú. Después de la muerte del jefe, Losoboy no nos deja en paz. ¿Losoboy realmente amenazaba a Marchenko? Tiene que preguntárselo a Valentín Tokarev, el guardaespaldas de Marchenko. Le puede contar muchas cosas. Mamá, ¿qué son esos números? Es el código secreto de los cuadros. ¿Qué tienes dibujado en tu taquilla en el cole? Un conejito. Entonces, ¿qué significa ese conejito? ¿Qué es mi taquilla? Pues esos números son como el conejito en tu taquilla. Nos cuentan de quién es ese cuadro. ¿Qué nos cuentan esos números en concreto? Que este cuadro fue vendido por el mismo Yermolay. Hola. Hola. Pensaba que tú y Misha estabais en el sanatorio. Por la mañana, según pasaba en el coche, os vi entrar en el colegio. ¿Así que me quitas a mi hijo? Me prohíbes recogerle del colegio. Yo no te prohibí nada, tú mismo nunca lo recogías. De repente vienes por primera vez, encima sin pasaporte. ¿Cómo te enteraste de nuestra dirección? ¡Papá!
Hola, cariño. Ahí vive Seryosha. Ahora te enseño cómo ando en patinete. Misha. ¿Seryosha? Es nuestro vecino. No le despiertes, Misha. ¡Misha! ¡Seryosha! ¿Quién te dio nuestra dirección? ¿Qué es este ruido? Vamos a andar en patinete. Lo hacemos la próxima vez. Ahora mismo vamos a dormir y no despiertes a nadie sin razón. ¿Quién es este? Le pedí que no trajera hombres. Váyase de aquí. ¿Así que en estas condiciones vive mi hijo? ¿Encima con un vecino así? ¿Así cómo? A dormir. Iván Ivanovich. Comité de investigación. Déjale. ¿Iván Ivanovich Losovoy? Sí. Tengo un par de preguntas para usted respecto a Yaroslav Marchenko, su competidor en el negocio. Aquello solo fue una gamberrada. ¿En qué sentido? Sin ningún sentido. Marchenko y yo discutimos un poco sobre un sitio para alquilar. Lo encontré yo, pero Yaroslav me lo quitó. Era un sinvergüenza. Así que le soldé la puerta de su oficina. De hecho, no fui yo, sino mis hombres quien tomaron la iniciativa. Así que no debería perder su tiempo en eso. Se trata de gamberrismo, una contención administrativa. Marchenko fue asesinado anteayer por la noche. Oiga, a partir de ahora, hable con mi abogado. Mándeme la citación a la corte aquí. Estoy más tiempo en la oficina que en casa. Dígame. Han matado a Tokarev. ¿A quién? A Tokarev. ¿Valentín Tokarev? Sí. Sangre de oro, el grado de muerte. Hola, hola. Según nuestra base de datos, Valentín Tokarev es el testigo en el caso que están investigando. Correcto. Una pareja descubrió el cadáver por la mañana.
Estaba en el césped. Le dieron 3 golpes con algo duro. Una barra de metal o una palanca. Ya lo analizarán nuestros expertos. ¿Dónde le dieron los golpes? En el cuello, en el pecho y en la cabeza. Estaba a pocos metros de su casa. Vive por aquí cerca, al lado del parque. Ya veo. Al instituto vino una persona muy importante para preguntar por alguien que le pudiera verificar un par de cuadros. Todo el mundo se dio cuenta de que solo tú puedes hacerlo, pero ya no trabajas en el instituto. Entonces me vino a ver Shana Konstantinovna, del Departamento de Estudios Culturales. ¿Acaso tenemos otra Shana? Se puso histérica en plan, ponme en contacto con Svetlana. ¿Y cómo le iba a poner en contacto si tú no me diste tu número nuevo? Así que le di tu nueva dirección. ¿Ha pasado por tu casa? Ya le he verificado un par de cuadros para una persona de alto rango. Pero Shana Konstantinovna nunca vino a verme. Sin embargo, Dryomovov sí. ¿Qué? ¡Menuda zorra! O sea, me pidió tu dirección para Dryomovov. Oh, y lo de verificar la autenticidad de los cuadros fue una excusa. ¿Cómo Shana se enteró de que ya no vivo con Dryomovov? No sé, no se lo he dicho a nadie, salvo a las chicas del departamento de contabilidad. Es lo mismo que anunciarlo por un megáfono. Vaya acústica tenemos en el instituto. Todo el mundo se entera de todo. Voy al metro. ¿No te enfadas, Sveta? No, no me enfado. Adiós, Vika. Adiós. Hemos encontrado el carro. Quemado, pero al menos lo tenemos. ¿Qué auto? El de Boris Sinyov. Es un sedán plateado. Le faltaba la matrícula, pero lo identificamos por el número de identificación de vehículo. Dentro hemos encontrado un móvil quemado y los restos ilegibles de los documentos supuestamente de Marchenko. Y aquí viene el gran premio, el recibo del móvil de Marchenko. La última vez lo vieron cerca del coche quemado en Saltykovka. Los estanques de Saltykovka será el lugar donde los masones salvajes van a celebrar el cumpleaños de Osiris. Me lo contó Volsky. ¿Cuándo es el cumpleaños de Osiris? No me acuerdo. El 26 de julio. Ya ha pasado. Entonces lo hemos perdido. Sí, pero Volsky me dio a entender que el cumpleaños aún no tuvo lugar. Oye, creo que en la ventana trasera del carro ponía Osiris. Todo coincide aquí claramente. Los masones están llamando a nuestra puerta. Así que tenemos que convencer a Vadim para que la abra. ¿Hay noticias sobre Isineva? No está en ningún sitio. Ni sus amigos ni su familia saben de su paradero. Su móvil está apagado. Puede que venga el cumpleaños de Osiris, en Saltykovka. Entonces hay que aclarar el sitio y la hora de esa fiesta. Intentaré hacerlo. Yo tengo la culpa de todo. Cuando Marchenko fue asesinado, Valentín se quedó sin trabajo. Yo le sugerí que fuera a hablar con su competidor para pedirle trabajo. ¿A Iván Losoboy? Sí, había oído hablar sobre él de mi marido. También sobre las peleas entre Marchenko y Losoboy. Pensé que de todas formas Losoboy iba a apropiarse del negocio de Marchenko. Valentín sabía todo ese negocio. Así que fue a Losoboy a pedirle trabajo. Sí, pero Losoboy le negó el trabajo. Dijo que Valentín cambió de bando demasiado rápido. En plan, ¿qué tipo de guardaespaldas es si al final su jefe fue asesinado? Valentín volvió a casa furioso, hasta hizo temblar los vidrios. Por la noche, me volvió a salir de casa. Dijo que no había terminado la conversación con Losoboy. ¿Fue Losoboy quien mató a mi marido? ¿Tienen ya los resultados del examen sobre la muerte de Tokarev? ¿Nos lo van a mandar? Los tenemos que verificar respecto al caso que estamos investigando. Esta es mi tesis doctoral. ¿La tengo que leer? No, no hace falta. Aquí. La sangre de oro. La mencionó Sergei Lapin cuando lo interrogaron sobre el Orlov negro. Svetlana, creo que usted misma dijo que esta asociación es ficticia. No, solo dije que la consideran así, pero personalmente pienso diferente. En mi tesis intenté demostrarlo, pero mis oponentes insistieron en lo contrario.
La sangre de oro vino a Rusia de Inglaterra y se activó entre los siglos XIX y XX. A menudo aparecía en la prensa de aquel entonces. La última mención de la sangre de oro se remonta a los años 1920. Esta asociación tiene su propio sistema de símbolos. No sé por qué, pero usan símbolos de cuentos folclóricos. Aquí. Este símbolo es del antiguo cuento indio sobre el antílope de oro. El trapecio grande son las pezuñas y los pequeños son las monedas de oro. En nuestro folclore tenemos un cuento parecido, las pezuñas plateadas. Sí, correcto, de Pavel Bashov. Aquí tenemos otro símbolo, las orejas de gata subterránea. Esa línea curvada es la tierra de la que se asoman las orejas. El cuento de Bashov se llama igual, las orejas de gato. Pero este símbolo se utilizaba mucho antes de que lo mencionara Bashov. Ahora atención. Esta foto fue sacada en el piso del especialista de arte Yermolaev. Pero esto no es todo. En la casa de Volsky encontré un par de cuadros. Uno de ellos dibujado por Nikolai Yi. Estaba en el escondite del difunto Yermolaev y fue vendido por Yermolaev mismo cuando este aún estaba vivo. Él mismo sacó el cuadro del escondite que rebuscaron los ladrones. ¿Lo ha documentado todo oficialmente? ¿A quién y por cuánto dinero vendió el cuadro? ¿Cómo ese cuadro acabó en la casa de Volsky? Sí. En cuanto al segundo cuadro, del principio del siglo XX, tenía el símbolo en forma de dos triángulos encima de una línea curvada. Son las orejas de gato. ¿Está proponiendo unir los tres casos? ¿El de Yermolaev, el de Lapin y el caso ni siquiera iniciado de Volsky? No le propongo unir nada. Simplemente estoy intentando entender por qué en estos tres casos se encuentran los símbolos de una organización secreta. Quizás es la manera en la que esa banda marca sus crímenes. Como por ejemplo, la banda La Gata Negra. ¿Ha visto algo parecido? No, ni una vez. Disculpe. Sí, Storopov, dígame. Entendido. Me quiere ver el jefe. ¿Sí? Vadim, ¿qué pasa si la sangre de oro sobrevivió hasta nuestros días? Si aún existe y sigue funcionando. Quizás. No mezclen todos esos casos entre sí. Que investiguen este asesinato en el departamento del sudeste de Moscú. ¿Acaso no tenemos suficiente trabajo? No pretendo quitarle el trabajo a nadie, pero no creo en coincidencias de este tipo. Seguro que esos dos asesinatos están conectados. En el caso de Tokarev puede haber pistas para el caso de Marchenko. ¿Me quieres decir que aún no tienes pistas para el caso de Marchenko? Hemos detenido a Elia Barina, la amante de Marchenko, y a Pyotr Prutikov, el amante de Elia Barina. Veo posible la motivación para matar. Estamos comprobando sus coartadas. También estoy considerando la complicidad de Iván Losovoy, el competidor de Marchenko. Sabemos que antes de morir, Tokarev había quedado con Losovoy. Durante su reunión discutieron. Espero que me pueda responder por qué Losovoy iba a matar al guardaespaldas de su competidor muerto. No, no puedo. ¿Tienes más pistas? Sí, los masones. Los masones salvajes, es la versión de Svetlana. Por favor, que no se ponga a investigar a los masones. Los masones no es asunto de las mujeres. Que se enfoque en la investigación del robo de aquel especialista de arte. Es una chica muy inteligente, prometedora. La tenemos que cuidar. A ver, se me olvidaba algo. Ah, ya recuerdo. ¿Se lo das tú? Ahí tienes. El examen de rastros es el examen de las marcas de arrastre, de las suelas, de los protectores de neumático y todo eso. Ah, hola, Vadim. Te acaba de llegar la información sobre Tokarev. Enséñamelo. Vamos a ver, cerca del cadáver de Tokarev han descubierto unas marcas de zapatillas deportivas. Una tenía una grieta. Espero que no sea una marca masónica. No creo. Aquellos dos masones llevaban zapatos negros. ¿Qué me dices sobre las heridas? Hubo tres, ¿no? Fueron tres golpes en el cuello, en el pecho y en la cabeza. Y por cierto, el golpe en el cuello fue mortal. Fue realizado con una barra de metal. Es un asesinato masónico. ¿Pero por qué? Así mataron a Harin Aviv, el constructor del Templo de Salomón. Los masones se creen sus descendientes. Los asesinos le exigieron que le diera el código del maestro que construyó el templo. Harin Aviv les negó su solicitud, así que cada hombre le dio un golpe diferente. Con una regla en el cuello, con una escuadra en el pecho y con un martillo entre los Svetlana, ojos. Svetlana, por favor, deje de pensar en los masones. Y ocúpese del caso de Yermolaev. Es la orden del jefe. También me pidió que le pasara esto. Esto me va a venir muy bien. Entonces me voy. Es que he quedado con Polina Ostanina. ¿Quién es? Es la amiga del especialista de arte Yermolaev. ¿No me acaba de decir que me enfocara en mi caso?
hace falta mirarme así. ¿Está listo el examen en el caso de Marchenko? Sí. Los expertos no encontraron ninguna huella dactilar en la habitación detrás de la puerta cerrada. Supongo que durante sus ritos, los masones... utilizaron guantes. ¿Tú también estás obsesionado con ellos? También se encontró un calcetín. ¿Qué calcetín? Con la piel de Marchenko. Yuri Chermalaev era una persona maravillosa. Éramos amigos desde muy pequeños. Todos sus amigos eran maravillosos. Todos tan espirituales. Claro que sí. Al final son gente de arte. Leonid Alexandrovich se interesaba por la obra de Nikolai Kí. Hasta guardaba uno de sus cuadros originales en su escondite. ¿Imposible? Leonid siempre pensaba que todos los cuadros deben estar en el museo, no en casa. De lo contrario, lo consideraba la mezquindad que mata al gran arte. Nunca tenía cuadros en su casa, mucho menos escondites. Polina Nikolaevna, ¿quién más formaba parte de su círculo de amistades? Leonid Chermalaev, Vladislav Krivinkov. Ya no me acuerdo de todos. Han pasado casi 60 años. Me acuerdo de Vladislav porque solía cortejarme. Luego le mandaron a Nizhny Novgorod, en aquel entonces Gorki. Leonid me dijo que Vladislav murió hace relativamente poco. Tengo tres noticias. Una buena, otra mala y otra que no sirve. ¿Cuál quieres oír primero? Lo que quieras. Iván Losoboy no recibió la citación a la corte. No se sabe dónde está. Esa noticia no sirve para nada. Continúa. En el departamento de construcción no saben nada del alquiler de aquella habitación cerrada y tampoco les suena Boris Sinyov. Así que no se sabe cómo Boris Sinyov entró en el edificio en obras y colocó una puerta con esa cerradura. ¿Y cuál era la mala noticia? He comprobado a Patrick. El día de la muerte de Marchenko, Piotr Putrikov vino a su trabajo en el gimnasio 24 horas, del que no salió hasta la mañana. Y como bien sabemos, el cadáver de Marchenko fue encontrado a las 11 y cuarto. Maldito sea ese Patrick. Como no nos dijeron la hora exacta de su sesión de meditación, les detuvimos en vano. Los enamorados no se fijan en la hora. Así que tienen coartada. Habrá que liberarles. Oye, ¿por qué no liberamos a todos y dejamos de buscar al asesino? De todas formas, no podemos encontrar a nadie. ¿Me lo dice en serio? Es una broma. Abuelita, ¿has vuelto a tomar café por la noche? Cariño mío, a mi edad las costumbres te alargan la vida. Superabuelita, ¿vas a venir pronto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La superabuelita viene al socorro! Hoy llevo tanto tiempo sin pasar por Moscú. Es verdad, porque no voy a visitarnos. Abuela, tenemos unos cambios radicales. Misha y yo ahora vivimos solos. Sabía que tarde o temprano te ibas a ir. Ni siquiera voy a fingir que estoy decepcionada. Lo sé, porque nunca te gustaba. Abuela, estoy investigando un caso muy interesante. Está vinculado al arte. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué ruido es ese? Abuelita, ha venido alguien. Te llamo más tarde. A ver, Misha, quédate en la habitación. No salgas, por favor. ¿Qué ha pasado? Svetlana Somova, vamos a investigar la situación. Ahora vamos a entrar, no vamos a manchar nada de su apartamento comunal tan bonito. No, porque no les dejaré entrar sin policía. ¿Dónde está la policía? No tenemos por qué venir con la policía. No tienen por qué venir en general. Miren, por favor. Somos de los servicios sociales. Tenemos que saber en qué condiciones vive el menor. ¿Nos deja entrar? No muevas las manos, que no me entero de lo que pone. ¿Lo dibujaste tú solito?
¿Eh? No. Pues toma, Sveta, enséñales tu identificación del comité de investigación. Sí, claro. Miren. ¿Han entendido? Traigan la citación de la corte. ¿Acaso compraron sus identificaciones en el metro? Ya no se venden en el metro. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? ¿La ha buscado en el metro? Venga, señores servicios sociales. Apártense. Hasta luego. ¿Son los de servicios sociales, de verdad? De ningún modo. Seguro que los empleó ese tío tuyo que vino. O sea, tu ex. Quiere asustarte para que tengas que entregarle a Misha en un platillo dorado. ¿En un platillo? Dime. ¿Pasa algo? Muchas gracias, Sergei. No podía haberme manejado con ellos tan bien como usted. En un platillo. ¿Pero qué le pasará a esta, Dios mío? Yura, perdón por llamar tan tarde. Necesito saber cuándo es el cumpleaños de Boris y Sionova. Hoy, ¿por qué? Gracias, Yura. Vamos, deja de trabajar. Ve a casa, que ya es de noche. Ojalá fuera tan fácil. Bien, jefe, no se enfade. Ahora me voy. Ah, recién llamó Svetlana. ¿A ti? Sí. Quería saber cuándo es el cumpleaños de Boris Sinyov. Si lo que pone en su carnet de conducir es correcto, entonces es hoy. Qué pena que no podamos felicitarle en persona. ¿Para qué quería saber su cumpleaños? Es el cumpleaños de Osiris. En la ventana trasera del coche también ponía Osiris. ¡Svetlana! Todas las 14 partes de Osiris destrozado. Ahora se hizo único. Se inflamó después de tus conjuros. Y se quemó. Como un fénix renació de sus cenizas. Y en las llamas de su resurrección... ¿Llegó tarde para la fiesta? Adelante. Se purificó para nosotros. ¡Al suelo todos! ¡Rápido! ¡No se muevan! ¡Las manos en la cabeza! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos! Boris y Nihov, dejemos los maratones. Será más fácil para todos. Podría haberme dicho con antelación que había identificado el lugar y la hora del cumpleaños de Osiris. Casi nos perdemos la fiesta. Lo siento, no estaba completamente segura de que había entendido bien las pistas de Volsky sobre el platillo dorado. Decidí comprobarlo primero yo. Oiga, usted acaba en sitios peligrosos demasiado a menudo. Parece que usted es incorregible, así que tendremos que darle clases de defensa propia. No le vendrá mal, ¿está de acuerdo? Ya se quemaron las grandes agitaciones. ¿Es su nombre de logia Osiris? Si ya lo sabe, ¿para qué me lo pregunta? ¿Su logia tiene un nombre? Eso no tiene nada que ver con el asunto. Si usted es Osiris, entonces su logia se llamará Isis. Señor Sinyov,
Todos los miembros de su logia están detenidos, incluido su asistente, Maxim Rumiantsev. Ahora les estamos interrogando a todos. Por favor, déjenlos ir a todos. Y a Rumiantsev también, no tienen la culpa. Yo soy el responsable de todo. Pero se lo juro, yo no maté a Marchenko. Ninguno de los hermanos le mataron. Le queríamos admitir en nuestra hermandad, eso es todo. La Gran Logia de Rusia no admitió a Marchenko. ¿Por qué Isis decidió admitirlo? Usted está muy bien informada. Estoy muy sorprendido. Isis no tiene por qué obedecer a la Gran Logia, por eso nos consideran salvajes, aunque yo creo que es lo contrario. En cuanto a Marchenko, tenía muchas ganas de convertirse en masón. Marchenko era un hombre rico. Sí, eso también jugó su papel. Llevábamos mucho tiempo buscando el reconocimiento de las logias de Occidente. Para eso necesitábamos dinero. No nos habría venido mal un hermano rico. ¿Qué pasó en el jardín Hermitage? Estábamos preparando a Marchenko para la consagración al primer grado. Le quitamos el zapato y el calcetín del pie izquierdo. Es una costumbre, ¿entienden? Dios ordenó a Moisés que se quitara el calzado, ya que la tierra que pisaba era santa. Le tapamos los ojos. Los nuevos adeptos tienen que entrar en el templo perdidos, ya que no saben lo que les espera. Y luego le dejamos solo. Le dejaron en una habitación abierta. Lo dejamos ahí media hora, según tiene que ser. Y ahí tuvo que ordenar sus pensamientos y rechazar todo lo mundano. Cuando volví a la habitación, para llevarle al rito de consagración, ya estaba muerto. Boris, si usted no mató a Marchenko, ¿para qué quisieron llevarse su cadáver? No sabíamos qué hacer. ¿Cómo demonios íbamos a explicar la muerte de un propietario de una casa de empeño durante un rito masónico? No sabíamos cómo actuar. No tenemos ninguna experiencia de cubrir las huellas. ¿Y sin ninguna experiencia de ese tipo, aún así decidieron intentarlo? Entiendo su ironía, pero no teníamos otra solución. Maxim Rumiantsev y yo nos encargamos de sacar el cadáver de Marchenko. Queríamos llevarle a las afueras de Moscú y enterrarle ahí. Casi conseguimos llevar su cadáver al coche, pero al final no tuvimos éxito. Los demás hermanos quitaron toda la evidencia en la habitación. Nos fuimos a Saltykovka, a la casa de campo de uno de los hermanos. Quemamos el coche con la inscripción Osiris, así como los documentos y el móvil de Marchenko. Luego entramos en casa y ya no salimos de Saltykovka. Queríamos esperar a que la policía captara al verdadero asesino para entregarnos después. No queríamos que nos consideraran cómplices. Solo salimos una vez, para acudir al rito de la quema de las grandes agitaciones. ¿Le suena el nombre de Valentín Tokarev? Es el guardaespaldas de Marchenko. Solo le vi un par de veces, junto con Yaroslav. ¿El guardaespaldas mató a Marchenko? También fue asesinado. Como a Hiran Aviv, con 3 golpes, en el cuello, en el pecho y en la cabeza. Qué raro. Parece un asesinato ritual. Le han hecho un gran honor al guardaespaldas. Hiram es el padre, el espíritu de todos los constructores del templo. Si alguien hubiera querido matarle como a Hiram, simbólicamente, deberían de haberle puesto un puñado de tierra y una rama de acacia. Simbolizan el entierro en la falda del monte Moriah. Lo tendremos en cuenta, gracias. Boris, lo que tenía que hacer es avisarnos de que hubiera encontrado el cadáver. Pero ahora, como resultado, la reputación de su logia está dañada. Los miembros de Isis están detenidos por una serie de cargos. Nesveta, Yura y yo vamos a almorzar. ¿Quieres hacernos compañía? Con mucho gusto, pero tengo una cita. De acuerdo, pero no se olvida de comer. Estoy muy orgulloso de usted. Su investigación de los masones tiene mucho mérito. Solo que el caso aún no está resuelto. No creo que Boris Isionova nos haya mentido. No fue asesinado por estos matones. Parece que alguien aprovechó la ocasión para romperle el cuello a Marchenko. Entre los sospechosos solo nos queda Iván Losoboy. Pero no sabemos su paradero. ¿Por qué no se lo preguntan al asistente de Marchenko? ¿A Glebov? ¿Cree que podría saberlo? Glebov mismo se quejó de que Losoboy le hace mucha presión. No creo que le vaya a dejar en paz pronto. Es una idea muy buena.
Cierras la empresa, la registro como la mía y se acaba la historia. ¿Y qué nos pasará a nosotros? Nada, que trabajaréis para mí. Solo podré cerrar la empresa dentro de medio año. No, ahora. Ahora mismo no se puede, hay un heredero. Solo heredará la empresa en medio año. ¿Y qué pasará, Igor, si ese heredero de repente desaparece para siempre? Que el proceso de liquidación de la empresa tomará años. Iván, no te apresures. El hijo de Marchenko está dispuesto a renunciar a todos sus derechos. ¿Por cuánto dinero? Por un precio mínimo. También nos dio unas condiciones. Dijo que hay que dejar en paz a su novia. ¿Qué novia? Fue la primera vez que oí de ella. Parece que Marchenko quería desalojarla del piso en la primera planta para abrir una de sus casas. Y por supuesto, acepté esas condiciones beneficiosas. No sé quién le hizo desalojar. ¿Fuiste tú? ¿No tienes casas de empeños en pisos antiguos? Cállate. O cierras la empresa en 3 días, o recuerdas lo que le pasó a Marchenko. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Las manos a la cabeza! ¡Las manos a la cabeza! No le dañes las suelas, las necesitaremos para el examen. Malnacido. Lo siento mucho, Iván. Es el instinto de supervivencia. Bueno, ¿hablamos? Sí, hablaré. Pero solo en presencia de mi abogado. Llévenselos. Aquí tiene los recibos de las gasolineras. La foto de la cámara de vigilancia fue sacada en Tuver. También tenemos una foto de la futura casa de empeño. También en Tuver. Tenemos el extracto de movimientos de la tarjeta bancaria. Tenemos el recibo del hotel. Tenemos todos los cheques, pero lo más importante es que ahí pone la fecha y la hora. Ya veo, tranquilo. Cuando asesinaron a Marchenko, usted estaba en Tuer. Desde ahí no podría haber matado a nadie. Está claro. Iván Ivanovich, teniendo toda esta coartada, ¿por qué me mintió? En nuestro primer encuentro me dijo que no sabía de la muerte de Marchenko. Sin embargo, para aquel entonces ya se había visto con su guardaespaldas. Es decir, que no podía saber que su competidor había sido asesinado. A mi cliente. No me llames cliente. A mi representado. Le queda claro quién van a sospechar en primer lugar. A los competidores de la víctima. Por eso Iván Ivanovich lo hizo bien. Al tomar el tiempo para ponerse en contacto conmigo. Yo en cambio me encargué de recoger todas las pruebas de su inocencia. Sin embargo, todo este tiempo no estuvo escondiéndose. Simplemente no se ponía en contacto con el comité. Por eso cuando ahora lo hayamos aclarado, propongo hablar tranquilamente. ¿Qué saben del asesinato de Valentín Tokarev? ¿Quién? El guardaespaldas de Marchenko, con el que quedó. ¿Nos puede decir dónde y cuándo fue asesinado? Hace 2 días, a eso de las 11 de la noche, en Kuzminka. Yo estaba en el teatro Bolshoi con mi mujer. Tengo las entradas. Dígame, por favor, ¿de veras se había visto con el difunto guardaespaldas de Marchenko? Me vi con él mientras estaba vivo. Vino a pedirme trabajo, pero le rechacé, eso es todo. ¿Para qué voy a matar a un guardaespaldas? ¿Acaso creen que yo encargué su asesinato? Iván Ivanovich, si prefiere, puede quedarse callado. ¿Por qué? ¿Por qué? Que hable todo el mundo. Mis guardaespaldas, por ejemplo. No tengo nada que esconder. Despreocúpese, ya hablaremos con sus guardaespaldas. Tengo una pregunta más. Sobre su conexión con los masones. ¿Con quiénes? No tengo ninguna conexión en las colonias penales. Señor, puede guardar silencio. Me refiero a los masones de verdad, no a los guardias de la prisión, a los que llaman masones en la jerga criminal. Solo sé de los que llaman así, en la jerga criminal. A los de verdad no les he visto en la vida, ¿eso es todo? Sí, está detenido. Dios mío, ya empezamos. ¿Sobre qué base? ¿Sobre la base de que mi cliente no sabe nada de los masones y tiene una coartada segura? Ya veo. ¿Cómo le va a justificar en la corte? No tendremos que justificar nada. Presentaremos las pruebas de la incitación al asesinato y del chantaje de los competidores, la copia con las amenazas y la grabación de la conversación de su cliente con Glebov. El comité tiene suficientes pruebas. Según los resultados del examen, las zapatillas del guardaespaldas del Oso Boy no coinciden con las huellas encontradas cerca del cadáver de Tokarev, ni tienen la grieta ni son del mismo tamaño. ¿Han comprobado los demás empleados de Oso Boy?
En realidad no tenía muchos motivos para matar a Tokarev. Solo queda Yegor Klevov. Él sí que tenía razones para matar a su jefe. Él podía saber sobre la consagración en masones, mientras que Tokarev podría saber algo de él. Puede ser. Klevov se portó de manera rara en la reunión. Hacía muchas insinuaciones y todo el rato le criticaba al Osoboy. Le acusó de querer quitarle a Dasha el piso para poner ahí una de sus casas de empeño. ¿Quién es Dasha? La novia del hijo de Marchenko. Vino al comité para confirmar la coartada de Matiei, con un pañuelo en la cabeza. Usted tuvo una cita con Matifa en su piso por la noche. ¿Con quién dejó a la niña? Con mi madre. La he llamado. Ella pasó la noche en la casa de su amiga después de su cumpleaños. No pudo haber dejado a su hija sola en casa. Yo también soy madre soltera, así que sé lo difícil que es. Sé que cada niño necesita un padre y que es difícil no tener un hombre en casa. ¿Pero qué pasa si ese hombre es un criminal? No, no estuve en la casa de Matif esa noche. Estaba con mi hija. Matif me dijo que no fuera a su casa, pero que después dijera como que estuve con él. Luego me llamaron para que viniera al comité y al final mentí. Matif dijo que me debía la vida, hasta prometió casarse conmigo. Dasha, ¿la querían desalojar de su piso? Sí, nos lo querían quitar para poner una casa de empeños ahí. Era Marchenko. ¿Estás segura que era Marchenko? Sí, yo misma les pregunté a sus vándalos para qué necesitaban un piso en la primera planta de cotería. Una mazorca de maíz, por favor. Cerrado por descanso. Y entonces, eso es lo que le dijeron. Luego se lo contó a Matías. Ya no volví a ver a esos hombres. Tengo miedo. Dios mío, ¿cómo pude salir con alguien así? Venga. ¿Lo enroscaste tú? Pues ven a desenroscarlo. Débiles. Matiei. Ya te tengo. Ya está. El día de la muerte de su padre, usted no estaba con Dasha. Al final ella no confirmó su coartada. Tenemos un testigo del jardín Hermitage. Le vieron entrar en el edificio en obras y están dispuestos a identificarle. ¿Y cómo lo harán si tenía la cara tapada? Así que sí estuvo en el jardín Hermitage. Me has pillado. Vale. Ahora me da igual todo. Me quedé solo. Dasha me traicionó. Mi mamá murió. No tengo hijos. Tampoco tengo amigos. Tenía un padre. ¿Un padre? Tendría que darle las gracias. Ese cabrón mató a mi mamá. Ni siquiera vino a su funeral. La invité, pero me mandó a la mierda. Por lo que entiendo, de mayor estaba en contacto con su padre. No solo de pequeño, según lo que nos dijo al principio. La primera vez fue cuando le invité al funeral. Y la otra vez, cuando me despidieron y no pude encontrar trabajo. Así que vine a hablar con mi padre. No vine a pedirle dinero, sino trabajo. Ni siquiera quiso hablar conmigo. Les dio una señal a sus tíos. ¿A sus guardaespaldas? Sí. Ellos me dieron unas patadas en el culo y me echaron. ¿Cuándo les vieron por tercera vez? En la casa de Dasha. ¿Ella le dijo que aquellos eran los hombres de Marchenko? Pues sí. Así que fui a verle de nuevo. A mi papá, a solucionar el asunto. Me dieron una paliza de nuevo. Entonces me di cuenta de que mi padre
Yaroslav Vasilievich no me iba a dejar en paz. Quería deshacerse de mí también. Es cuando descubrí sobre lo del rito masónico. Les dejan a esos tontos solos en la habitación, sin vigilarles. ¿A quién le contó sobre el rito? Hay una cosa que se llama Internet. Pruébelo. Podrá encontrar muchas cosas. Es donde aprendí sobre ese rito, así como sobre otras costumbres de masones, sobre Hiramavid. Vine al jardín Hermitage. Les vigilé a todos y vi a dónde se llevaron a mi padre, así que me dirigí ahí. Mi padre estaba absolutamente solo, justo como lo decía el internet. Así que le rompí el cuello como si fuera un cordero. Fue una especie de regalo mío para los masones. Me hubiera gustado ver sus caras al volver. Lo cierto es que nadie me vio ahí. Dejó su móvil en casa para que no lo registrara la geolocalización. Dasha confirmó su coartada según la había pedido. Está libre de sospecha. ¿Qué le hizo al guardaespaldas? No le toqué. No sé quién le mató. ¿Cómo sabe que lo mataron? Eso se rumorea. Cerca del cadáver de Tokarev, encontraron la huella de su zapatilla, con una grieta en la suela. Disipe el rumor, por favor. ¿Por qué motivo mató al pobre guardaespaldas? Ese hombre iba a chantajearme. Me quiso ver en Kuzminka y empezó a ponerme sus condiciones. Me amenazó con contarle a la policía que yo molestaba y perseguía a mi padre. Luego empezó a dividir mi herencia. Quería que yo compartiera el dinero con él. Si no, iba a perseguirnos a mí y a mi novia varios años. No lo aguanté más. Aunque es verdad que ya tenía una barra de metal en el bolsillo. Así que le pegué 3 veces. Como a ese Hiramavid. ¿Después decidió echar la culpa a los masones? Esos tíos son inútiles. Matif, ¿cómo se enteró de que su padre iba a tener un rito masónico? Se lo pregunté a los tíos, que interrumpieron en la casa de Dasha. No pude quedar con mi padre personalmente, no me dejaban. Ellos me dijeron cuando mi padre iba a estar solo y hasta me dieron la dirección. ¿Cómo sus guardaespaldas se enteraron del rito y por qué decidieron compartir esa información con usted? ¿Por qué no les encuentra? Y les pregunta a usted misma. Así que con un solo gesto les cortó el aire a su padre y a los masones a la vez. Nos han usado. ¿Cómo? ¿Quién? Él sabía que yo trabajo en el comité de investigación. Él lanzó sus redes y me hizo ir a su casa. Marchenko, Konovov. Yo misma y usted también nos hicimos peones en el gran juego de los verdaderos masones contra los salvajes. Tengo que hablar con él. Me alegro de verle otra vez, Svetlana. Pero puedo ver que no está contenta por algo. ¿Qué podría ser? Lo que acabo de entender. ¿El qué? He entendido que los masones salvajes querían reemplazar la Gran Logia de Rusia. Por supuesto, eso le preocupaba mucho, pero luego apareció Marchenko. Usted lo rechazó y a continuación empezó una partida de muchos pasos. El ajedrez es un juego maravilloso, ¿no le parece? Usted empujó a Marchenko en las manos de los masones salvajes e intentó entrar por el otro flanco utilizando a su hijo. Unos hombres intimidantes vinieron a la casa de su novia. A través de ellos, usted le informó a Matyuf sobre la hora y el lugar de la consagración de Marchenko en masones. Empezó el ataque por el centro. Usted supo quién iba a asesorar el comité de investigación sobre los masones. Soy yo, la nueva empleada del comité. Luego se informó de mí en el instituto donde solía trabajar. Habló con mi compañera del instituto, Cristina, y otras personas. Y al final consiguió que yo viniera a su casa a verificar sus cuadros. Pero esos cuadros no eran más que una excusa. Para agradecerme, usted me dio una pista. Los masones salvajes. El cumpleaños de Osiris. El platillo dorado.
ya está. Isis ya no existe. La gran logia puede dormir tranquilamente. Excelente partida, Alexander Nikitovich. Escúcheme bien, nadie hizo a nadie morir ni matar. Las personas siempre hacen lo que ellos mismos desean. Simplemente necesitan que alguien les dé una lección entre el bien y el mal. Normalmente eligen la locura. ¿Les dan a elegir una lección o es una ilusión? Es lo mismo que elegir entre respirar o no cuando alguien te agarra por el cuello. No me equivoqué respecto a usted. Si le digo la verdad, estoy impresionado por su intelecto y su coraje. He oído hablar de que usted está divorciándose. ¿Quién se lo dijo? Por ejemplo, Cristina. Y también sé que vive en un piso comunal. ¿Qué podría hacer por usted? Yo podría encargarme de todos los gastos de un proceso tan delicado como es el divorcio. Tengo una casa vacía donde usted podría vivir. Le agradezco mucho, pero no estoy interesada en su casa. Me interesa más uno de sus cuadros. Tenía uno de los símbolos de la sangre de oro. No sé nada al respecto. No suena muy convincente. Entonces, ¿realmente esa organización existe y usted le tiene miedo? No tengo miedo a las cosas con las que no tengo ningún trato. Usted es una niña ingenua. No debería meter su nariz ahí. Bravo por los verdaderos masones. Se han salido con la suya. Han conseguido lo que querían, pero ¿a qué precio? Marchenko fue asesinado por su propio hijo. En esa carnicería de masones también murió Tokarev. Losoboy está detenido e irá a la cárcel por un periodo de tiempo y su negocio llevará pérdidas. Pero los masones no tendrán ningún castigo. ¡Qué bien se lo montaron! Hay otros que se lo montaron aún mejor. Por ejemplo, los de la sangre de oro. ¿La sangre de oro tiene algo que ver con la muerte de Marchenko? No creo, pero es posible que tengan algo que ver con la muerte de Yermolay. Tenemos que contactar con el comité de Nizhny Novgorod. ¿Por qué? Para informarnos sobre la muerte de Vladislav Krivinkov. Era uno de los amigos de Yermolay y también murió hace poco. Tenemos que entender si se trata de coincidencias o no. Mañana mismo contactamos con Nizhny Novgorod. Es para ti. Ni siquiera te acuerdas de que no me gustan las flores cortadas. Es un intento sin éxito. Me imagino que te gustan más coches viejos y pisos comunales. Me gusta la honestidad, Sasha, pero tú no la tienes. Thank you.